Televidentes, sean todos bienvenidos a El Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena. Mi nombre es Angélica González, estudiante del programa de Administración de Empresas. Y yo soy Moisés Sanjuanelo, estudiante del programa de Economía. Los invitamos a que nos acompañen durante los siguientes 30 minutos para que conozcan detalles del acontecer institucional de nuestra alma mater. Ya comienza El Campus TV. Somos el orgullo del Magdalena. Somos la esperanza del territorio. Nuestra Casa de Estudios Superiores presentó en Aracataca, Magdalena, el voluntariado macondiano. A través de esta iniciativa se desarrollan en dicho municipio proyectos culturales, ambientales, deportivos y formación financiera. La Universidad del Magdalena hizo el lanzamiento del voluntariado macondiano en el municipio de Aracataca, el cual tiene como objetivo trabajar de la mano con las autoridades municipales y la comunidad en la preservación y conservación del patrimonio cultural de Macondo. ¿Qué buscamos con ello? Que en la Casa Museo se pueda dinamizar una acción voluntaria donde nuestros proyectos puedan ejecutarse y formar a niños, niñas y adolescentes en la cultura, arte y literatura basada en las obras de Gabriel García Márquez. Nos hemos preocupado no solo por mantenernos dentro de las cuatro paredes que encierran al museo, sino que es nuestra pretensión y objetivo salir hacia las comunidades. Y no hay mejor manera que articularnos con un voluntariado que llega a sumar y aportar desde lo técnico, desde el apoyo humano y logístico, todas estas actividades que articulan lo cultural con lo social. Esta iniciativa, presentada en la Casa Museo Gabriel García Márquez, es liderada por la Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social y el Voluntariado Universitario, como una forma de extender el impacto de la actividad voluntaria en el territorio. Se ve que es una muy buena iniciativa por parte del Voluntario Unimagdalena, ya que busca enlazar esos líderes sociales, esas organizaciones, para trabajar por un solo objetivo, que es en los temas culturales del municipio. Es una iniciativa que compromete a todo el municipio y sobre todo a las personas que nosotros manejamos, como son las personas con discapacidad, a las mamitas cuidadoras, que se van a ver involucradas en todo el tema cultural. Es importante porque yo como guía pueda hacer de que muchos jóvenes que quieran aprender para que pueda recibir a los turistas que vengan de cualquier parte, no solo de Colombia, sino también del mundo, pueda vivir esta aventura de conocer todo este pueblo. Nosotros podemos aportar lo que sabemos, podemos compartir nuestro conocimiento para que esos jóvenes, pues los podemos direccionar y desde temprana edad explotar su conocimiento, levantar el talento que tienen y sacarlos adelante. La comunidad del municipio de Aracataca podrá participar de manera activa de las diferentes acciones adelantadas por el voluntariado macondiano, entre esas los proyectos Cine a la Luna, Más H2O, Capacitación en Finanzas Personales y el proyecto Hábitos y Estilos de Vida Saludables. Lo que buscamos es brindar bienestar en la comunidad en general, pero ante todo conservar y preservar el patrimonio cultural que nos dejó nuestro Nobel. Unimagdalena entrega insignias de psicología a primeros becarios de Talento Magdalena. Un grupo de 43 futuros profesionales se encuentran a puertas de iniciar sus prácticas formativas en diferentes áreas de la psicología, de las cuales 7 hacen parte del reconocido programa. En la quinta ceremonia de entrega de insignias para futuros psicólogos que organiza la Universidad del Magdalena, 7 beneficiarios del programa Talento Magdalena se convirtieron en los primeros de esta iniciativa en trascender a la etapa de prácticas profesionales en psicología. La entrega de insignias tuvo, digamos, algo especial, y es que los primeros estudiantes que ingresaron al programa a través de la beca Talento Magdalena llegaron a este punto, es decir, que ya tendremos los primeros graduados de Talento Magdalena a finalizar este año. Es un placer porque el programa te acoge, la universidad te acoge de una manera espectacular que nunca lo imaginé así. Sé que los que siguen, los que vienen, están en buenas manos gracias al programa Talento.
muchas gracias por todo ese apoyo que nos dieron durante todos estos semestres. Gracias por cada uno de los aportes. Ha sido gratificante para mí el saber que pude contar con diferentes alternativas. Este grupo de jóvenes que hace 5 años ingresó a la Alma Mater por medio de una beca como reconocimiento a su rendimiento académico en bachillerato es proveniente de los municipios de Algarrobo, Salamina, Santa Bárbara de Pinto, Santa Ana, Zapallán, Concordia y la comunidad indígena Cogi de la Sierra Nevada de Santa Marta. Apoyar a estos talentos que tienen muchos deseos de estudiar, pienso que va a fortalecer su actividad. Para nosotros este evento es muy significativo porque es un momento en donde podemos observar el crecimiento, la madurez y verlos hoy apropiados de todo un ejercicio profesional. La universidad está creciendo cada día y así como crece la universidad, cada uno de nosotros como estudiantes. Todo este tiempo que le he dedicado a la universidad es indescriptible. No podría ponerlo en palabras. Toda mi vida voy a estar eternamente agradecida con la universidad por todo lo que el rector y pues dentro de la gestión que se hace se le brinda pues a los estudiantes. En total fueron 43 jóvenes de noveno semestre que simbólicamente obtuvieron el aval para realizar sus prácticas profesionales tras cumplir a cabalidad con los requisitos académicos. En el acto también se suscribieron al Código Deontológico del Psicólogo, con el que aceptaron su compromiso ético y servicio humanizado a la sociedad. Por primera vez y de forma solemne, la Universidad del Magdalena realizó la ceremonia de la justicia y la prudencia como ejercicio de transición simbólica de la formación académica que culmina al ejercicio profesional. En este emotivo acto que acogió a los jóvenes y sus familias, el programa de Derecho entregó a los futuros abogados el decálogo del jurista y la insignia de su profesión, en compromiso con un ejercicio jurídico con bases éticas, justas y humanas. Celebramos el gran esfuerzo y la dedicación que tuvieron durante estos 5 años o 10 semestres en la carrera para poder culminar ese primer paso que los permite aplicar a una de las opciones de grado para luego obtener el título de abogado o abogada de esta universidad. Es hermosa este tipo de ceremonias, como lo dije, y muy significativo para los estudiantes que lo llevarán en su mente, en su corazón, igualmente para sus familias, de ver culminada esta etapa tan importante de sus vidas y empezar una nueva del ejercicio profesional. Orgullo, no solamente para mí, para mis familiares, para aquellas personas que siempre impulsaron este sueño de un joven que vino en busca de oportunidades. Y pues para mí es un orgullo haber terminado académicamente en esta universidad, una universidad maravillosa que contempla millones de oportunidades para muchos jóvenes. El culminar académicamente y el estar hoy aquí para mí representa la satisfacción del deber cumplido y pues es muy halagador hacer parte de este grupo de estudiantes que el día de hoy pues recibimos estas distinciones por parte del programa de Derecho. Bueno, realmente como lo mencionábamos dentro de la ceremonia, hace parte del camino del abogado. Entonces digamos que son principios que no solo están arraigados por el hecho de ser estudiantes de Derecho, ya futuros abogados, sino también por ser seres humanos. Digamos que marcan el principio de mi vida y el final. Tras 2 años en que los procesos de movilidad internacional estuvieron suspendidos por la pandemia de COVID-19, estudiantes becarios de dichos programas fueron reconocidos por UniMagdalena. Nuestra Casa de Estudios Superiores realizó la entrega de distinciones a los becarios de las convocatorias Conexión Global Incluyente y Diversa 2019, Conexión Global Incluyente y Diversa 2021 y Doble Titulación 2021, con participación de los jóvenes que ya retornaron y quienes están próximos a iniciar su experiencia en el exterior para el segundo semestre 2022.
porque siento que ha sido pues todo un camino lleno de esfuerzos, gracias a Dios y pues también a la Universidad Magdalena. Conocer mucho, aprender académicamente muchísimas cosas, nutrirme mucho de los profesores de la Universidad de Łódź y obviamente traer todo ese conocimiento a mi alma mater. El tener un intercambio, el tener un aporte internacional en nuestra hoja de vida va a hacer que podamos resaltar, digamos, en los profesionales y el mundo competitivo laboral que hay hoy en día. Esta experiencia me brindó mucha seguridad y al mismo tiempo mucha determinación para lo que quiero continuar haciendo con mi proyecto de vida. Y al mismo tiempo me brindó herramientas que yo desconocía, como muchas plataformas virtuales con acceso a contenido académico novedoso. Bueno, la experiencia fue muy grata, la verdad. Pude realizar bastantes experimentos hasta obtener un buen resultado. Vengo con un poco más de ideas, un poco más de motivación a seguir estudiando y a seguir exponiendo el conocimiento a los estudiantes acá de la UNIMAC. Erasmus se desarrolla en Europa principalmente, entonces pude hacer muchos amigos allá, pude aprender mucho más acerca de cómo funciona, ¿verdad?, el viejo continente. En la parte académica también fue muy significativa, fue muy provechosa, así que bueno, a todos los que se van a este intercambio yo los animo a que ¿verdad?, aprovechen al máximo esta oportunidad, porque esto nada más se vive una vez en la vida. Darles ese espacio un poco más formal para que ellos también reflexionen, piensen sobre lo que hicieron, vean y que la gente les reconozca pues esos logros y esas experiencias que tuvieron afuera. Que le den algunas recomendaciones sobre el proceso de los estudiantes que no han tenido la experiencia. Esto es El Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena. Vamos a una pausa y en segundos más sobre la iniciativa para promover la conservación de nuestro bosque seco tropical. Ya regresamos. Ya estamos de vuelta con ustedes. Gracias por su sintonía. Están viendo El Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena. Investigadores de Unimagdalena trabajan en la conservación del bosque seco tropical ubicado al interior de la institución. En este sentido, integrantes del programa de biología adelantan investigación para actualizar los listados de la diversidad de especies que se conserva en este ecosistema. El bosque seco tropical que se encuentra al interior de la Universidad del Magdalena es un referente de la sostenibilidad por la que trabaja día a día esta alma mater. En pro de su conservación, estudiantes, semilleristas, docentes y graduados del programa de biología adelantan una investigación para evaluar la diversidad y el estado de la fauna y flora que allí se conserva. Han tratado de desarrollar censos con diferentes técnicas de muestreo en fauna y en flora, pues para hacer actualizar todos estos listados que hemos ido nutriendo desde antes de la pandemia. Con estos procesos, se busca conocer si las especies registradas en el bosque seco han mantenido sus poblaciones durante el tiempo o si por el contrario han desaparecido, así como el descubrimiento de nuevas especies para la zona o para la ciencia. El componente de hongos realmente es muy nuevo. Lo que nosotros hacemos en el componente de hongos es hacer la identificación de los ejemplares que encontramos aquí en el bosque. Hemos encontrado que gracias a la humedad que se ha creado por la lluvia, pues hay demasiada variedad. Estoy revisando los caracteres morfológicos de esta especie para saber a qué familia y cómo se llama. Muchas veces no son fáciles de identificar y entonces toca ya con un trabajo más riguroso. Ya en laboratorio, nosotros aquí tomamos las muestras representativas. Nosotros tenemos registros de ardillas, tenemos registros de el oso hormiguero, tenemos registros de ratones y conejos. Entonces, con esta metodología, nosotros esperamos que estas especies puedan quedar registradas. Los componentes estudiados son vegetación, hongos, insectos, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Se realiza trabajo de campo con censos nocturnos para el componente de anfibios, reptiles y mamíferos, así como muestreos a tempranas horas de la mañana en los censos de aves, mientras que para el registro de vegetación, insectos y hongos llevan a cabo sus actividades a lo largo del día.
con respecto a la herpetofauna, son realmente animales muy crípticos. Eso quiere decir que no son, digamos, fáciles de observar, sino que muchas veces se encuentran ocultos. Entonces, la metodología que nosotros aplicamos se llama búsqueda activa. Esto quiere decir que nosotros realizamos recorrido, bien sea dentro del bosque o fuera del bosque, y lo hacemos levantando piedras, levantando troncos. Hemos encontrado muchas cosas interesantes que de una u otra forma están hablando de que a partir de la pandemia ha cambiado la dinámica de la fauna, del componente de la avifauna. Unimagdalena se consolida como actor clave en la Estrategia Nacional para la Conservación de Aves en Colombia. En el campus principal se reunieron diferentes actores para conversar sobre estos procesos y realizar observación de aves en el bosque seco tropical. La Universidad del Magdalena acogió en su campus el desarrollo del taller comunitario encaminado a la actualización de la Estrategia Nacional para la Conservación de Aves en Colombia, acción liderada por el Instituto Alexander von Humboldt, Audubon Américas y la Red Nacional de Observadores de Aves de Colombia. Complementar esa mirada con la visión desde las comunidades, integrar esas visiones y esas preocupaciones y esas acciones que ellos quisieran ver reflejadas en la nueva estrategia de aves. Ir a ciertas regiones del país a reunirnos con comunidades locales, específicamente comunidades indígenas, afrodescendientes, comunidades campesinas que han empezado a ver las aves como un grupo que les aporta tanto elementos sociales y elementos de economías, pero también ver cómo la naturaleza y la conservación es necesaria para sus ambientes. En el espacio estuvieron convocados académicos, investigadores, representantes de distintas instituciones y de comunidades étnicas y campesinas de la región Caribe. Como comunidad Wayú tenemos una relación muy fuerte con las aves porque las aves son nuestros hermanos mayores. Hay unas manifestaciones que para evitar peligro, son informadores. Nosotros nos interrelacionamos mucho con los pájaros por medio de cantos. Nosotros los interpretamos y creo que nos interrelacionamos mucho con la fauna. A través de sus procesos de investigación, nuestra Casa de Estudios Superiores se consolida como una institución clave en procesos de conservación de aves que se lideran en Colombia. Nosotros como Universidad del Magdalena y desde la academia estamos trabajando o estamos participando para transmitir cómo bajo el contexto académico las aves también son percibidas, cuál es esa percepción cultural que tienen esas poblaciones locales a partir de las aves. El ICBF y Unimagdalena implementan 17 iniciativas en beneficio de familias del departamento del Cesar. Estos procesos tienen énfasis en hogares que se encuentran en 5 zonas del Cesar mediante la modalidad Mi Familia. Habitantes de la zona rural de los municipios de Valledupar, Pueblo Bello, La Jagua de Ibirico, Codazzi y La Paz en el departamento del Cesar recibieron iniciativas comunitarias en el marco de la alianza entre la Universidad del Magdalena y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Cesar. Estoy muy agradecida con este programa porque mi vida ha marcado una experiencia muy bonita. Cómo dialogar mejor con mi familia, cómo poder acercarme a mis hijos como tal, los valores que este programa pues inculca a nuestras familias, muy valores muy bonitos. Se hizo una nivelación de la cancha y se trajeron algunos implementos deportivos para que ellos practiquen el deporte, se alejen de las drogas, se alejen de los vicios. Los principales objetivos que se lograron fue el aporte que hizo la Universidad Magdalena en colaboración con el bienestar familiar, las iniciativas comunitarias. Los beneficiarios presentaron propuestas que buscan impulsar el desarrollo de su territorio en los ámbitos cultural, deportivo y recreativo, en pro de la convivencia responsable y pacífica, la protección de la niñez, entre otras necesidades sociales identificadas por ambas entidades. Hay un trabajo absolutamente importante, estamos desarrollando en el área urbana, pero ahorita estamos haciendo énfasis en el área rural. Esto ha sido un ejercicio muy interesante porque han sido las mismas familias quienes han ido construyendo y han ido planeando, buscando recursos para aportar a este compromiso social. El desarrollo de este programa Mi Familia fue totalmente exitoso y beneplácito para toda la comunidad. Les doy los agradecimientos a la institución del ICBF y a la Universidad del Magdalena. La modalidad Mi Familia ha realizado un significativo impacto en los hogares participantes, con presencia de padres, madres e hijos.
hemos llegado al final del Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena. Recuerden seguirnos en nuestras redes institucionales, @unimagdalena para Instagram y Twitter y Universidad del Magdalena en Facebook. Hasta pronto.